Tenemos un error y somos expulsados, también tenemos una fecha que cumplir y demás. Ojalá que el VAR hoy, que tuvo un error muy pero muy grande al no cobrar esa mano y después salió la contra y hicieron el gol, fuimos totalmente perjudicados. ¿Crees que si la jugada hubiera sido al revés, se hubiera tomado esa decisión? No lo sé, qué hubiera pasado si hubiera sido al revés, pero se vio claro, y si se analiza y si se ve y si se toma el tiempo necesario que hace el VAR para ver la jugada detenidamente, creo que hay una mano. Entonces, si hay una mano en el área penal, que la pelota salía rumbo hacia un jugador nuestro que estaba en el rebote, creo que era se tenía que cobrar la falta dentro del área. Entonces, no hay otra cosa que ver, pero como te digo, nosotros no confundimos, pegamos una patada, nos sacan roja y tenemos que ser perjudicados. Ojalá que a ellos también les pase lo mismo. ¿Santiago, sientes que no tenemos el peso dirigencial para, digamos, afrontar esto? Tomalo como quieras, o decir lo que quieras, peso, no sé cuál es la palabra, pero se vio claramente reflejado, todos lo vimos, usted creo que de afuera también lo han visto y no hay palabras para decir que, o no hay que llorar, pero hay que ser claros, ser justos y analizar. Mano, la pelota iba hacia afuera, hacia donde estaba un jugador nuestro, era penal, se revisaba, se vuelve atrás y se cobra el penal. No hay otra forma de verla. Pero bueno, a pensar, a mejorar, el camino sigue, podemos entrar en Sudamericana, así que a meterle. ¿Qué es el tema de estar ya eliminado de la Copa Libertadores, Santiago? No, obviamente que es fea, porque todos vinimos acá a dar el paso internacional, que era primero ganar un partido y después ser competitivo. Teníamos también que ser realistas contra quién competíamos, que eran dos equipos brasileños que son, como le dije recién a tu compañero, son el 2 y el 3 en Brasil. Teníamos que ser realistas contra quién estamos midiéndonos, pero bueno, era la ilusión de haber ganado en Paraguay, de haber sacado un punto contra Paraná, que nos dejaba con sensaciones de ganar, mejores sensaciones que fue el partido, pero bueno, hoy tenemos que ser justos perdedores y pensar en el Sudamericano, que podemos ganar y mejorar. ¿Cuesta más de local que de visita, no? Por las dos derrotas que se tuvieron. No cuesta más de local de visita, fueron partidos duros, parejos, pero creo que tenemos que mejorar, tomar esto como una enseñanza y no castigarnos. Bien, hacemos pausa, me dicen. Ok, vamos a hacer...